Fogón's Corner se déplace à hoy hasta la joya de la antigua corona francesa, el hotel du palais de Biarritz. Fue mandado a construir por Napoleón III por capricho de su enamorada Eugenia de Montijo. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'hôtel du palais de Biarritz. Vous me suivez? El Ayuntamiento de Biarritz recuperó este edificio que transformó en hotel a principios del siglo XX, donde sigue vivo el espíritu de Eugenia. Un consejo a nuestros amigos de Fogón's Corner, antes de ir a sus habitaciones deben pasar por aquí. Hay que rendir pleitesía a la que sigue mandando aquí, Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia. Habitaciones donde el lujo no es ostentación, sino detalle. Este es para Fogón's Corner, el corazón del Hotel du Palais de Biarritz. Estamos en las cocinas de donde salen las mejores creaciones del jefe Jean-Marie Gauthier. Es clarísimo que en el Hotel du Palais de Biarritz es imposible estresarse, pero por si fuera el caso, pues aquí tenéis toda suerte de facilidades para relajarse, como lo vamos a ver en el Spa de Guerlain, que es uno de los mejores del mundo. En el Hotel du Palais quieren cumplir sus promesas. Y si a usted le dicen que se va a relajar, lo hará. Después de una relajante sesión en el spa, nada mejor que acudir a la tisanería donde le van a proponer un excelente cóctel del día o una tisana de su elección. Nos despedimos ya de nuestro Hotel du Palais, decimos nuestro porque cada huésped deja algo en él y así nuestro palacio sigue tejiendo su leyenda.